bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Revisamos en una pulverizadora trabajando en el campo el sistema de picos eléctricos Selectron de Arak. Continuamos conversando sobre el uso de imágenes satelitales con el gerente de producción de una empresa agropecuaria. Nos interiorizamos de los beneficios de las fertilizadoras incorporadoras que la empresa SR ofrece al mercado. Estuvimos en un campo próximo a la localidad de Amenábar, al sur de la provincia de Santa Fe, en donde contaban con una pulverizadora equipada con el sistema de picos eléctricos Selectron de Arak, además de piloto automático de la misma empresa. Allí conversamos con uno de los especialistas de la empresa proveedora, con quien revisamos en detalle las características de estos equipos que posibilitan el corte pico a pico, además de la selección automática y dinámica de picos para satisfacer los caudales necesarios en cada momento. Mi nombre es Carlos Servino, yo pertenezco al área comercial de Arak Argentina. Arak es una filial en Argentina de Arak Italia, una multinacional que se dedica internacionalmente a todo lo que es componentes de pulverización, y en los últimos años ha empezado a incursionar en todo lo que es la electrónica asociada a la pulverización. Hoy nos encontramos en La Semilla, diríamos un establecimiento, el cual ha adquirido un equipo autopropulsado en el cual podemos ver un sistema de selección de picos automático llamado Selectron. Estos picos que están montados son picos similar a los que puede haber en cualquier pulverizadora. La gran diferencia es que tienen un motor eléctrico en cada uno de esos picos que comanda la apertura y cierre de los mismos. En este caso, los picos son dobles, o sea, hay dos motores eléctricos en los cuales permiten abrir uno u otro simultáneamente de acuerdo a la prescripción que le carga el operario a la computadora. Estos picos no solamente permiten comandar lo que es la pulverización de lo que es la aplicación de agroquímicos, sino todo lo que es la fertilización en lo que es dosis variables. La función básica de estos equipos básicamente está en hacer lo que es corte pico a pico con el objetivo inicial en lo que es la pulverización de minimizar la superposición que se produce en las aplicaciones, sobre todo en las cabeceras, que es donde mayor hoy se ve el desperdicio de producto, que llega a ser hasta el 30% de producto. La otra función importante de este sistema radica en la selección del pico de acuerdo a las condiciones ideales que le fija el operario de pulverización. O sea, es sabido que cada boquilla tiene un rango óptimo de trabajo en el cual produce un tamaño de gota ideal. Fuera del rango, diríamos, podemos o generar tamaños de gotas muy grandes o tamaños de gotas muy finas que producen deriva. Entonces, lo que hace el operario es seleccionar un rango óptimo de trabajo y después automáticamente el equipo lo que hace es decidir, tomar la decisión de apertura o cierre del pico para mantener en las condiciones ideales de trabajo de la pulverización. Y la tercer pata de este equipo radica en lo que es la dosis variable. La dosis variable lo que permite en este caso es cargar un mapa de prescripción en la consola, en la cual uno puede fijar dosis ilimitadas de trabajo y de acuerdo a eso
lo que hace la computadora es abrir un pico, el otro o los dos simultáneamente, de manera de ampliar el rango de fertilización al máximo, manteniendo siempre la velocidad de pulverización constante. En este establecimiento, uno de los requerimientos por los cuales se decidió por el sistema Selectron era que tienen variaciones en dosis de aplicación muy grandes, o sea, pueden pasar desde cero de fertilizante a 100 litros de golpe. Eso con cualquier equipo que habían probado era imposible. De esta manera, con ese sistema les permite a ellos, sin tener que bajar velocidad, sin tener que bajar a cambiar un pico, automáticamente lo hace el sistema en forma electrónica. Este equipo está montado con un equipo que es una Bravo 400, forma parte de lo que se llaman equipos integrales. Los equipos integrales son equipos donde yo tengo una computadora de pulverización y el mapeo, todo en un mismo equipo, sumado al sistema este que estábamos comentando del corte a pico-pico. O sea, yo en un mismo gabinete puedo controlar absolutamente todo. Sumado a eso, se adicionó un piloto automático que también está comandado por este sistema. O sea, es un sistema en el cual nos permite hoy manejar toda la pulverización, todo lo que son los parámetros de pulverización, todo lo que son parámetros de mapeo, o sea, de bajar mapas, de hacer guías, todo lo que es el sistema de cortes automáticos, en este caso pico a pico, y sumado ahí a eso el tema del piloto. El piloto que está montado en este equipo es un sistema que tiene un motor adicionado a una cremallera que va puesto sobre el volante del equipo. Es un sistema que funciona en forma eléctrica, comandado por una antena. Es una antena de doble frecuencia con la cual logramos una precisión mucho mayor a lo que estamos acostumbrados, más que nada pensando no solamente la precisión del piloto, de la precisión del solape del piloto, sino también en los cortes. O sea, yo cuando pienso en un corte de selección, tengo que pensar que no solamente está cerrando la pulverización, sino que en cabeceras está abriendo pulverización. Entonces, lo importante es la precisión del punto en el cual cierre o abra, además de lo que es la precisión de un piloto, de lo que es superposición entre pasadas. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.